Episodio 3. Esto no es un gumbo. Perdón, estaba bien y luego no sé qué pasó. Intenté solucionarlo. Esto está horrible. Tiene que haber alguna explicación. Si no fuiste tú, ¿quién fue? ¿Me defiendo o asumo mi responsabilidad? Perdón, ojalá pudiera hacer algo. Esta cuchara tiene un resto de limón. Tal vez la usaste sin lavar. Soy muy prolijo, no creo. ¿Esa es la cuchara que usaste? Sí, pero... Plato cancelado. Por favor, Ángel, deja todo limpio y ordenado. Vayamos a descansar. ¿Para qué le hice caso a Jane? Ahora todos piensan que no sé hacer un gumbo. Lisa quiere ese plato en la inauguración. Lo va a tener. Preparo y me quedo o me quedo cocinando. Hay que demostrar que somos. Haré el mejor gumbo que Lisa haya probado. Ahora sí, quedó perfecto. Ángel, ¿aún trabajando? Hubo un problema con un plato y quise quedarme a resolverlo. Pero eso no forma parte de tus tareas. No, pero hoy estuve ayudando aquí. Creo que ya trabajaste demasiado por hoy. Vamos. ¿Tuviste tiempo de ver algo de Nueva York? No mucho. Tenía ganas de ver un musical. Conozco a un productor. Puedo conseguir entradas. Hay una función esta noche. ¿Quieres venir? No, no usaremos cristales. No, gracias. No sé si puedo. Cualquier cosa te aviso. Auch, han esperado otra respuesta. Hola a todos, hoy es el gran día. Quiero mostrarte algo. ¿Quién preparó este gumbo? Yo me quedé después de hora. ¿Sin mi permiso? Sí, pero fue por una buena causa. Sabía que podía preparar este plato. Vaya, sí que sabes hacerlo. Te dije que no me detendría hasta que vieras mi potencial. Pues lo lograste. Así me has deslumbrado. Quiero que te incorpores a la cocina. Felicidades, lo conseguiste. Gracias, no te voy a defraudar, lo prometo. Las entradas están listas. Perfectas, despachen. Vamos, voy a ver cómo está el salón y vuelvo. ¿Cómo va el primer plato, Jane? Muy bien, chef. Ángel, ¿no me ayudas con la carne? Claro, ¿qué necesitas? Encontrar el sabor justo. Eres muy bueno con los condimentos. Es un buen momento para hablar sobre lo que pasó. Me gustaría que aclaremos lo de ayer. No entiendo qué cosa. Bueno, vamos a hacer las paces. O le enfrento. Me enfrento. Me parece muy raro cómo el gumbo terminó arruinado. Era tu primer día y estabas nervioso. Yo no fui. ¿No le habrás probado y mezclado con el limón sin querer? Ya te dije que no. No me gusta que desconfíen de mí. Cuidado, las cosas se empeoraron con Jane. Esta noche sí merece un festejo, te busco en la salida, Emily. Buenísimo. Ángel, quiero proponerte un pequeño desafío. Estaba pensando en agregar un mousse al menú. ¿Te animas a hacerla? Por supuesto que sí. Perfecto, tienes todos los ingredientes, es hora de poner manos a la obra. Acostumbraré a Lisa con este postre. Recetario de Ángel. Ingredientes principal para el mousse: kiwi, coco, café. Kiwi. Miel, frambuesa o chocolate.
frambuesa, mora, menta o turrón. Menta. Receta del mousse. Kiwi, salsa de frambuesa. Sí. Página 1. Completaste 2. Estás a un paso de cena especial. Atención. Las entradas fueron un éxito. Felicitaciones, equipo. Me gustó cómo trabajaste hoy. Tienes talento. Gracias, estoy aprendiendo mucho. Me sorprendiste mucho con esa mousse. Ese toque con la menta fue inesperado. Le diste al postre un toque que me resulta, ¿cómo decirlo? Sensual. Era la idea, experimenté mucho con esa receta. Receta. Problemas técnicos. Estamos experimentando problemas técnicos. Y dime, ¿con qué más te gusta experimentar? Lisa me está coqueteando. Vamos a ignorarla. Me gusta experimentar con lo que sea. Lo importante es crear nuevos sabores. Lisa espera otra respuesta. Así me gusta ver este lugar. Todos están hablando de lo exquisita que está la comida. Esta noche en Berlín, te dije que esto era una buena idea, hermanita. Gracias por convencerme de volver. ¿Qué hace papá acá? Entra en escena el suegro. A ver. Ana, muy buen trabajo, Lizzie. Tanto tiempo sin verte. Me llamo Lisa. Papá, no sabía que ibas a venir. No me iba a perder la reinauguración de mi restaurante. La carne estaba muy bien condimentada, te felicito. Gracias, lo hice con los ojos cerrados. Vamos a emplatar los postres. ¿Lisa no está? Fue al salón y no volvió. Quería ponerle su toque a cada plato antes de despachar. ¡Yo lo hago! Ángel, ve a buscar a Lisa. Sí, chef. Oída, chef. Te dije que lo quería lejos. Ese era el trato. Veo que sigue siendo la misma desconsiderada de siempre. Y tú el mismo desubicado. Desubicado, este lugar me pertenece. La gente como tú cree que es dueña del mundo. ¿Tú qué me ves? Tu hermana siempre desagradecida. Vine con el CEO de Onagi. Quiero que lo conozcas antes de la reunión de mañana. Ahora, recién termino y ahora los negocios nunca esperan. Lisa. Anton te está buscando para emplatar los postres. Gracias, Ángel. En un minuto bajo. Lisa discute con su padre y necesita atención. Le hago compañía y me voy. Compañía. Disculpa, ¿estás bien? Sí, solo necesitaba tomar aire. Veo que tuviste el placer de conocer a mi padre. No nos veíamos hace años. Y no tenemos buena relación. Nunca le gustó que fuera chef. Siempre encuentra una manera de arruinarlo todo. Las relaciones con los padres siempre son difíciles. Sé que es fácil decirlo, pero tal vez lo mejor sea encontrar una forma más sana de relacionarte con él. Lo sé, es una persona tan tóxica que parece imposible. Desconsolada. Vamos con humor. Si quieres puedo servirle el gumbo de ayer. Seguro saldrá muy fácil. Están cansados. Estamos desquiciados, pero tampoco hay lugares extremos. Gracias, Anton. No sé qué, pero me generas confianza. Le gusta Celisa. A mi papi le gustaron. Qué gran servicio esta noche, felicitaciones. Gracias, Anton.
prima, estoy en la puerta. Genial, ya salgo. Ulala. Y así cuando me bañé es una cosa bárbara. ¿Qué cambio? Te queda bien. Gracias. ¿Todo bien? No, Jane se lastimó recién una muñeca como dando unas cajas. Pobre, ¿cómo está? No es grave, pero mañana no va a poder venir, justo ahora que abrió el restaurante. Sí, por eso quería que te encargaras de algunas de sus tareas. Claro, mañana me lo explica todo. Necesito que sea ahora, si no busco a alguien más. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuento contigo o no? Tum, tum, tum. Bueno, tenemos segunda receta y el final de este capítulo. Nos vemos en el siguiente y suscríbase, dele like. Nos vemos.